su servidor quien le habla doctor Javier Palacio Celorio rue pastor de la Quejilá, congregación ganavshalongo soy paz en Tehuacán Puebla México les invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.soypaz.mx usted encontrará videos audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto, y hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar, por favor, el tema sobre el Sefer Baikra, el libro de Levítico. En sí fue traducido como Levítico porque es un libro dedicado a los levitas, pero Baikra quiere decir y él llamó, y él llamó, y él llamó. Yahweh llamó a Moshe. Bienvenidos, amados Sahim, que estás conectado, que te estás conectando en este momento. Aquí ya hay amados Sahim de algunos países, como España, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, y esperamos más almas que vengan a celebrar con nosotros Pesaj y la fiesta de Hamadza. Aleluya. Vamos por favor amados a abrir nuestra tanaj eh, quiero lle llevar dos explicaciones al mismo tiempo entonces por favor abran su tanaj en levítico que es Bacra y vamos a repasar el capítulo ocho. yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer por favor aleluya el. En Levítico 8 encontramos, lo voy a resumir para que ustedes lo anoten, amado Sahim, lo voy a resumir para que ustedes lo anoten. Dice que se reunió toda la quejilá, la congregación frente a la puerta, entonces hay que reunirse para el bien, no para el mal, hay que reunirse para el bien, no para el mal. Desgraciadamente hay trigo y cizaña, y eso lo dice nuestro don Yahshua Hamashiach. Siempre en las que ilot va a haber trigo y cizaña. Entonces, aquí, al menos de parte de los kadoshin y de las kadoshot, de los santos y de las santas, para que se entienda de los apartados, de las apartadas, estamos reunidos para el bien. Estamos celebrando Shabbat, que es la fiesta número uno, el Levítico 23. Después llegaremos allá. Como número dos de un resumen del capítulo ocho. Siete días estuvieron aprendiendo a Aarón, sus hijos, a través de Moshe, las instrucciones que Yahweh en astrología les dio. Le dio más bien a Moshe. Durante siete días para aprender bien, todo bien, cómo deberían de hacerlo todo bien. Ahora, como número que sigue, como un resumen, es la garantía de supervivencia se basa en la asistencia a la que Gila al estudiar Torah. La garantía de la supervivencia se basa en la asistencia a la que al estudiar Torah. Nosotros tenemos que estudiar Torah unidos. Muchas personas abandonan las congregaciones y dicen: Bueno, yo puedo estudiar Torah solo, no necesito de nadie. Esa es una mentira. Todos necesitamos, no todos necesitamos, todos. Necesitamos un maestro, un moré de la Torá. Todos, absolutamente todos. Yo tengo mi maestro de la Torá, al cual lo bendigo, y yo tengo que aprender de él, ser humilde, someterme a autoridad y entonces también enseñar a ustedes y ustedes a otros y así nos vamos, ¿de acuerdo? Cuando la persona dice, "Yo puedo aprender Torá sola", es una mentira, es una mentira eso porque Está pecando en primer lugar de orgullo, está diciendo yo puedo sin ir a esa o esa congregación aprender Torah solito. Lo que va a pasar es que se va a enfriar, lo va a agarrar el diablo y lo va a hacer pedazos, porque en la congregación nos estamos exhortando unos a otros y nos estamos motivando unos a otros y nos estamos consolando unos a otros. ¿Es así? ¿Es así? Por eso vienes, vienes para aprender. ¿Qué harías solito? ¿Te acaso te gozarías igual danzando solo? ¿Acaso a ver los varones, se gozarían igual danzando solos en su casa? ¿Este bello grupo se gozaría solo? ¿Ese bello grupo? Ese bello grupo, tú probablemente estás solo, tienes a Yahshua Hamashiach, y tú, tú estás solo y te gozas, pero te estás conectando. Y entonces no estás solo, estamos reunidos a distancia, a pesar de la distancia, estás recibiendo la palabra del Eterno a través de mi boca y estás danzando junto con nosotros. Entonces no estás solo, no estás sola. Aleluya. Ahora, es muy importante, vamos a pasar al capítulo 9 y a medida de lo que se vaya necesitando, yo voy a interrumpir sin ser irreverente a nuestro amado A que va a leer. El capítulo 9. Amen. En el día octavo Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijeron a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de shalom, que inmoléis delante de Yahweh. Y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros, y llevaron lo que mandó Moshe delante del Mishkan de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Entonces Moshe dijo Esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo, y el esplendor de Yahweh se os aparecerá, y dijo Moshe a Aarón Acercarte al altar, y haz tu expresión, y tu Holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos. Como ha mandado Yahweh. Hasta ahí nada más. Pongan como número uno, amados preciosos, por favor. Entonces, el día primero, ya lo dijimos, ya lo dije hace ocho días, fue erigido el Mishkan por Moshe. Por Moshe, el Moshe lo erigió primero, y comenzaron entonces los siete días de investidura de Aarón y de sus hijos. Siete días. Ahora, al octavo día. Y fue el segundo año de la salida de Misraín de Egipto, se llevó a cabo todo esto. Fíjate muy bien cómo dice aquí: Hablarás, dice el 2: Y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh. ¿Por qué un becerro? Porque tenía que ser. Por el pecado del becerro de oro. Anótenlo. Esa gran. No ofensa, eh, fue un gran pecado. Ahora, se llama a los ancianos. Se llama a los ancianos. Para que sean testigos. Mira, dice en el, en el, en el verso 1. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos. Y a los ancianos de Israel. A ver, lean todos el uno, por favor. Umen. Entonces llamó a los ancianos es para que fuesen testigos, anótalo por favor. ¿Testigos de qué? De que Aarón no comenzó a ministrar como Cohen por sí solo, sino porque lo dijo Elohim a Moshe. Entonces ya podía ministrar como Cohen. Imagínense el escándalo después de lo del becerro de oro. Que saliera Aarón ya vestido, dijera: ¿Saben qué? Ahora él va a ministrar. Y diría el pueblo: ¿Pero, pero cómo nos va a ministrar? Si él hizo el becerro de oro. Ya ministró él porque eso ya quedó explicado en Shemot. No voy a ir para allá. Eso ya lo tienen filmado. Está en YouTube, en video, lógico, y en audio en la página de internet. Entonces, por eso se llaman los ancianos igual acá para que funjan perdón, como testigos. ¿De acuerdo? Aleluya. Amén. Ahora, en el verso 4 dice, asimismo un buey y un carnero para el sacrificio de paz que inmoléis delante de Yahweh y una ofrenda amasada con aceite porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Se aparecerá igual la shejiná la presencia divina. Anótenlo, por favor. Aleluya. Amén. Ahora, en el verso 6 dice, entonces Moshe dijo, esto es lo que mandó Yahweh, hacelo y el esplendor de Yahweh se os aparecerá. A ver, leanlo todos, por favor, el 6, amén. Entonces Moshe y todo el pueblo cumplían y entonces, por lo tanto, la shechiná, la presencia divina, se presentaba. Aleluya. Ahora. Hago un paréntesis, pero bien grandote, y, y si quieren subrayarlo en tus apuntes. Según los cabalistas, la Shejina es la manifestación femenina de Yahweh. Yo repruebo eso, porque Yahweh es varón de guerra. Aleluya. Yo repruebo eso. Él no tiene atributos masculinos y femeninos. Eso es una idea satánica. No sé de dónde la sacaron. Bueno, sí, sé de dónde la sacaron. Después hablaremos de eso. Entonces. La Sheginah, la presencia divina. Ahora, dice en el verso 7, y dijo Moshe a Aarón: acércate al altar. Y ya he ministrado por qué dice acércate, porque es muy seguro que Aarón dudara de acercarse al altar. Y entonces fue invitado en insistencia por Moshe para que se acercara al altar. Cualquiera que peca, no rápido, se acerca a buscar a Yahweh. Es decir, si sí lo busca, pero le cuesta trabajo orar, le cuesta trabajo volver a ayunar, por lo tanto, no peques, aleluya, y mantente en santidad. Entonces, lo he ministrado: si alguien va subiendo una montaña y se cae de ahí, se va a raspar, si es que bien le va, se puede romper un hueso hasta la columna y quedar inválido, ¿cómo podrá volver a subir otra vez a la montaña? Si tú ya estás crecido espiritualmente, mantente así, para eso veniste. Acá a nuestros amados visitantes que vienen de fuera, para la redundancia, y para eso te conectas, amado, a ah, y para eso estamos todos acá. Que los que estamos ya creciditos espiritualmente, y comemos carne y no lechita, no caigamos, nos santifiquemos más, nos purifiquemos más, nos limpiemos más, crezcamos más. De Nishma 1, 2, 3 a Malhut, aleluya. Ahora, es lógico que le costaba trabajo a Aarón. No conteste nadie, por favor, y no se trata de apenar a nadie, jamás hago eso acá. Pero cuando tú has transgredido la Torá, te ha costado trabajo otra vez. No busques eso. Ya estás en la presencia divina. No busques más que más presencia divina. Aleluya. Hoy en la mañana al ver que varios hermanos de varios países ya están aquí con nosotros bendito es Yahshua Mashiach que los trajo con bien porque estuvimos orando por ello porque lo tuviera, tuviera Rahim mandar a sus malahim yo estuve consultando a otros pacientes, lógico antes de Shabbat me metí a mi cuarto y empecé a llorar de alegría de ver la obra del Eterno lo que el Eterno está haciendo, cómo está reuniendo a sus hijos si esto es ahora Está reuniendo a sus hijos de los cuatro puntos de la tierra que no será cuando suene el shofar. Sí. Él nos, nos va a reunir y nos lleva a Jerusalén. Sí. Aleluya. Sí. Eso está haciendo ahora. ¿Qué no va a hacer después? ¿Te gozas? Sí. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, aleluya. Pongan mucha atención. Algunos hermanos, si no es que la gran mayoría cuando llegan acá es un lugar sencillo, es un lugar sencillo, porque esto era un rancho, ya lo he explicado, de ovejas anteriormente, de vacas, perdón. Y ahora es de ovejas, aleluya. Bueno, llegan y lloran. ¿Por qué lloran? ¿Lloran de emoción o de alegría, que es diferente, o de gozo? Yo te puedo decir una cosa: la gran mayoría llora de gozo porque siente la presencia divina. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? Al menos yo soy la gran cosa. No, no, no es por eso. Es que nos reunimos a orar, nos reunimos a clamar y Él se hace presente. Él habita entre la jalel de su pueblo, ¿está? Entonces, si Él habita entre la Jalel de su pueblo y tú le aplaudes y le cantamos, Él aquí está. Él aquí está. Él aquí está. Aleluya. Mantente en santidad, no caigas. Mantente en santidad. Repite conmigo, yo me comprometo a mantenerme en santidad, en Kedusha y crecer más. Y lo digo en pleno Shabbat, en el nombre grande y poderoso de Yahshua Mashiach. No seré un cobarde, no me daré atrás, no retrocederé. Aleluya, no retrocedas, ya estás crecido. No vuelvas a tomar alcohol. No vuelvas a adulterar. No vuelvas a fornicar. Jamás una revista pornográfica, un video pornográfico. Nada, se acabó. Hacia la victoria total. Yashua ya viene. El tiempo es muy corto ya. omén. Y aunque todavía faltaran 70 años, pero no los faltan, 70 años para que viniera Yashua Kamashir. ¿En qué ducha? ¿En qué ducha? ¿En qué ducha? ¿En qué ducha? Aleluya. Fíjense muy bien. El 4. Asimismo, un buey y un carnero para el sacrificio de Shalom que inmoléis delante de Yahweh una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Los muchos. Bueno, voy a hablar de este rebaño y el rebaño mundial. Tú tienes que creer, no por obligación, porque yo te lo diga, que el Eterno está acá. Yahshua Hamashiach está acá. Él dijo que donde dos o más se congreguen en su nombre, Él está. Él es la verdad. Y él dijo verdades nada más, no dijo mentiras. Mentiroso es Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, si tú no lo crees, lo siento por ti. Pero que nadie te robe el gozo. Que nadie te robe el gozo. El Eterno está acá y en cada lugar donde verdaderos y auténticos hijos del Eterno, creyentes en Yahshua HaMashiach, creyentes, porque lo dijo Yahshua HaMashiach, que es el Abacadosh. Si, estás, si, estás, si están unidos orando y clamando en santidad, ahí está Yahshua. Ahí está Yahshua. Allá está Yahshua. Allá tan lejos está Yahshua. Pero tú dirás, allá tan lejos también. Sí, para ti estamos lejos. Para nosotros tú estás lejos. Pero estamos unidos en el Ruach Amén. Entonces siempre, miren, en el 6, entonces Moshe dijo esto: dijo esto es lo que mandó yahweh hacedlo hacedlo ded sabaoth es una orden y se tiene que hacer y el esplendor de yahweh se os aparecerá va a la redundancia qué te parece qué te parece esto estos versículos a veces los se leen así de largo pero no se toman en cuenta tenemos que entender que yahweh se hace presente cuando a sus hijos le exaltan con amor y en santidad amén Sigue, por favor. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era para, por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló a sí mismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar, luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar, ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expresión del pueblo, y lo degolló, y ofreció por el pecado, como el primero, y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó en su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero, el sacrificio de Shalom, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Yahweh. Como Yahweh lo había mandado a Moshe. Después alzó Aarón sus manos hacia ¡Aleluya! el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expresión, el holocausto y el sacrificio de Shalom descendió. Hasta y nada más. Se dan cuenta, fíjense muy bien. A ver, por favor, esto es un mensaje para todos los ruanín, los pastores, los Akenín, los ancianos, los encargados de las obras o los líderes de algún ministerio. Pero sobre todo para los ruanín y los ancianos y los encargados de obras. Nadie puede bendecir al pueblo. Si él está bajo maldición, si este fuera un roe, esta botella de agua fuera un roe, ¿cómo va a bendecir a otros si él está bajo maldición? No puede bendecir al pueblo. Aquí hay que ver el orden. Aarón tuvo primero que pedir perdón a Yahweh, sacrificar porque no había venido Yahshua Hamashiach, el becerro, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de leer. Y entonces, ya sintiendo el perdón de Yahweh, entonces, ya poder alzar las manos y bendecir al pueblo. Nadie puede bendecir al pueblo mientras esté en pecado. No se te ocurra ponerle las manos a tus hijos si estás en pecado, porque lo maldices. No lo bendices. Eso ya lo he ministrado en otros audios. No estoy enojado, estoy ministrando. Porque hay tantas catástrofes, porque la misma gente va maldiciéndose unos a otros. Voy a decir algo fuerte. Yo dije que ya no iba a decir más cosas porque luego lo titlan a uno de loco. No los Goyim, déjalo los Goyim, los mismos mesiánicos. El diablo copia todo. Si ¿Sí están atentos. El diablo copia todo. Ya dije que le dio su vara a Moshe para que hiciera sus milagros. Y entonces el diablo copió la varita mágica, nos manda a poner una ofrenda en las fiestas y el diablo copia todo y ofrenda para este Dios y ofrenda para este otro Dios, que son más que demonios, y a Shoshamachet les reprenda, pan de Shabbat, pan de muerto, etcétera, etcétera, todo es una copia. Cuando el Eterno me habló, bendito es su nombre porque Él habla a sus hijos, Él habla a sus hijos, vas a orar, vas a ayunar, te vas a apartar del mundo y vas a orar así. Reclamando Tehuacán, la región y más allá. Y así fue. Pero también, como uno de esos mensajes me dijo: Mira tus manos y ve que tienes la letra Shin en cada una para bendecir al pueblo. Si quieres verlo como una locura, decir: Este pastor ya está loco, yo me voy de acá, puedes salirte, no hay ningún problema, o apagar tu computadora. No hay ningún problema, no hay ningún problema, porque yo sé que me puedes creer o no creer. Pero la letra Shin, como somos a imagen de Él, esto no es Cábala, ¿eh? Nunca lo leí yo esto en un libro, nunca nadie me lo enseñó, más que se siente en el Ruach cuando el Eterno está hablando a sus hijos. Tú mira tus manos y aparentemente es una M, pero no, es la letra Shin. Y tú dirás, pero si está al revés, Roe, es que cuando se bendice a una persona, no sé si le puedes dar un acercamiento, por favor, Saquem cuando se ve, esto va a parecer locura pero no lo es, no lo es estamos hechos a imagen y semejante de él, la semejanza de él la menorá tiene tres letras shim a ver me voy a levantar bendito es el abacados. no sé si logres llegar acá con la cámara, saquen aquí está la, la letra shim aquí hay otra letra shim y aquí hay otra letra shim aleluya de Shaddai de Yashua, de Shabbat, la letra Shim. Ahora, ¿por qué me inclino ante la menorá? Porque está decodificado el nombre del Eterno. Ya se les ministró que Él es el Aleph y el Taf, el principio y el fino, el Alfa y el Omega, porque eso es griego. Él está en el centro, Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, las tres primeras, las fiestas: Pesach, Hamadza, Shabbat, las cumplió. Vendrá a cumplir Yom Kippur, Jonkipur, Yom, Yom Kippur, Sukot, eh, perdón, al final. Él es el que es, él es el que es. Las siete fiestas, las siete moadín de Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, bendito es el dos. Entonces, cuando se, cuando se hace así y se bendice, llevaré Jeja, Dona Yahweh, a Dona Yahweh shalom. Se está poniendo la letra Shin sobre la cabeza de los creyentes. Esto no lo leí en ningún libro, no es cabra, no es nada. Son revelaciones y eso es real. Ahora entiendo más cosas todavía. Mira, así se ve como una M y no tiene nada que ver con leer la palma de la mano. Nosotros aquí no hacemos esa porquería, perdóname la expresión. Entonces, si yo bendigo a la gente así, la gente va a recibir la letra Shin en su, en su ser, la bendición de Yahweh. Pero no escábala, por favor. Si alguien tiene dudas, después me platicamos. Y entonces, yo me voy a poner mi propia mano. Está aquí como una M. Pero, perdón, voy a darle la espalda. Si yo la pongo así, entonces queda la letra Shin para el frente de mi cabeza. No sé si me doy a entender. Sí, me doy a entender. No tiene nada que ver con cabra, no se asusten, no se asusten. La M no tiene nada que ver que si larga vida, como delen las brujas y Ashokamashia reprenda todo eso, es la letra Shim. Ya ministré sobre la letra Shim en Bereshib y tú tienes los estudios ahí. Entonces, a ver, ¿cómo bendijo Aarón al pueblo? ¿Lo bendijo? Ciertamente lo bendijo porque él ya había hecho el sacrificio para la expiación de él y de el pueblo y entonces ya podía bendecir pero alguien que esté en pecado cualquiera que sea el pecado no puede bendecir no puede bendecir no puede bendecir qué va a dar es que la bendición sale del alma pasa por la boca ya ha administrado sobre el alma y el cuerpo y todo se refleja en las manos las manos deben estar shim o Shot como quieras. La cuestión es que sean santas para que entonces lo que yo te explique, todo lo que toque en mis manos sea bendito y donde yo pise santifique el lugar. Ahora entonces haces este arrepentimiento, te apartas de los pecados y ahora entiendes que somos hechos de imagen. ¿Tú crees que estas líneas sean porque sí? Para el Eterno le bueno, es que va a ser para que doblen bien la mano. No amado todo tiene un porqué. Yo dije que ya no iba a hablar más cosas de estas, pero yo sé que hay gente, hay hermanos perdón, que son receptivos a todo lo profundo, y entonces ahora entiendes por qué es el fuego del Rajacodis. Aleluya. Bueno, entonces mucho cuidado con, con decir yo voy a bendecir al pueblo, o yo voy a bendecir al, al yo voy a bendecir al pueblo, si la vida no está en orden, no bendigas a nadie mejor arrepiéntete, nace de nuevo y entonces podrás bendecir y tú podrás decir usted se cree el único, no, no me creo el único yo siempre lo he dicho, no me creo ni el único ni el mejor pero de que sé cómo está mi vida ante el eterno, si sí lo sé bien claro, y entonces así podemos bendecir ¿quieres bendecir? haz teshuva ahora tú dijiste, tú dices yo, yo ya hice teshuva, Roe ya hice teshuva, perfecto Santifícate más yo te invito, porque lo dice Ratana, que nos santificamos más y entonces lanzamos bendición y se cumple la palabra. Independientemente de los dones, y les invito a escuchar los dones de Ruacodes, independientemente de que si tienes el don de profecía o si fuiste llamado para shaliach, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería administrar eso. Después alzó, dice el 22, Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el servicio de paz, descendió. Ahora, pongan mucha atención porque hay muchas preguntas. Me dicen, los cabalistas bendicen así. Tú puedes bendecir así, no es un signo de cabala. Porque estás haciendo la letra Shim. Y si yo hago con esta, Ben es la letra Shim. ¿A Gerardo, si yo hago esta así la letra y así la letra es la letra Shin, no es cábala. Algunos le han dado el significado de cábala, pero es de tratar de hacer la letra Shin. Entonces, si yo hago así, soy una menora, soy una menora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yahshua dijo que éramos, que somos gracias, que somos la luz del mundo, sí o no? Bueno, eso no tiene nada que ver. Si tú vienes de una sinagoga o de una quejila donde te dijeron otras cosas sobre esto, pasa después y ministrate conmigo. Porque hay, hay muchas creencias. No, es que esto significa esto, eso significa el otro. Jamás, jamás hagas el triángulo para orar por alguien, porque eso lo hacen los cabalistas. Y sobre el triángulo ya ministré varias cosas. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Dice el 23, y entraron Moshe y Aarón en el Mishkan de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y el esplendor de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Eso es lo que queremos hoy en Shabbat. Eso es lo que queremos para Pesach. Eso es lo que queremos para Hamatza. Y salió fuego delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y, vi, y viéndolo todo el pueblo, exaltaron y se postraron sobre sus rostros. A ver, lean por favor fuerte y con gozo el 24. Amén. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las brujuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, exaltaron y se postraron sobre sus rostros. Ahora, si quieren anotar algunas cosas, lo voy a explicar. El 22. Los bendijo. ¿Por qué los bendijo? Porque es el deseo del Eterno que los que nombra como líderes bendigamos al pueblo. Pero ya lo dije en, en santidad. Si no, no podemos dar lo que no tenemos. Un fruto, un, fruto, un árbol bueno, no puede dar frutos malos, un, fruto, un árbol malo no puede dar buenos frutos. amén Entonces, ¿por qué los bendijo? Le des, les deseó al pueblo bendición, que la shechiná se posara en la obra de los hijos de Israel, en el Mishkan. Entonces, él estaba deseando que, que su presencia estuviera. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ya lo ministré cuando llenamos de piedras este altar, o sea, hacer el altar. Después hice una libación de, de aceite que se puede hacer para consagrar, etcétera, etcétera. Eso de la libación ya lo expliqué. ¿Si ¿Sí recuerdan? Jacob, y dice: Y Jacob levantó la piedra que había puesto de cabecera, y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Sí recuerdan esa? Cita. Eso es una libación también, es consagrar, es dar un regalo al Eterno. El Eterno no necesita nada nuestro, pero el Eterno es bueno y Él quiere que expresemos el amor que le tenemos a Él. Entonces, en este caso, cuando se, 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 ya se acabó de, de arreglar acá, se puso la luz, los, las eh, láminas, los portones y demás, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que tuve que hacer yo? Nos reunimos e hicimos una tefila, hice una oración para que el Eterno desde acá, empece, sobre todo ya en el año 2005 a mediados, sobre todo en el 2006, para que desde aquí saliera la Torah. Aleluya. Y lo digo con humildad, para que desde aquí saliera la Torah, porque el llamado fue Tehuacán, la región y más allá. No nada más fue Tehuacán. No nada más fue la región, la República Mexicana, sino fue más allá y Teguilash al Yahweh, la gloria es para Yahweh. Amén. Ahora. Anoten por favor algo que también es, todo es importante. El fuego, dice, dice el 24, y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viendo todo el pueblo, exaltaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, la expiación por el becerro de oro, fue para Aarón, toma para ti, está en el original, toma para ti. ¿Por qué toma para ti y no para el pueblo? Toma para ti, porque tú fuiste el que hiciste el becerro de oro. No estuviera diciendo, es como si le estuviera diciendo Moshe a Aarón, toma para ti, para ti. ¿Amén? Es que las traducciones a veces no son las más correctas. Miren el 9.2, y dijo Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para locación sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh. Aleluya y a los hijos de Israel hablarás diciendo tomado un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto eso era parte una cosa era Aarón la, la la digamos eh, el pecado que había cometido Aarón y aparte del pueblo entonces tenía él que buscar la expiación recuerda no había venido Yahshua hamashiach queda claro amados aleluya Toma para ti, anótalo, así está en el original, toma para ti un becerro y sacrifícalo, va a ser para tu expiación. Y decía yo que acércate al altar, es que Moshe insistió, y vuelvo a recapitular, perdón, es que es, que es muy importante eso. Si se peca, se pierde comunión, viajad con el Eterno. Y entonces va a doler mucho el corazón. Y para volver a tener la misma comunión, va a costar mucho trabajo. No pierdas eso. Mira, a ver, pongan mucha atención, ¿quién atiende? De los hermanos que han venido ahorita de fuera, como cada quien se le va ministrando con mucho amor, van pasando uno por uno a la oficina. Bienvenido, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo así, en qué te puedo servir, así, 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 Roy. Perfecto. Esto se hace así, se puede hacer voy a hacer una oración en el nombre de Yahshua Mashe, para que las maldiciones sean rotas hasta la cuarta generación, ¿qué más? Tengo problemas de salud, voy a orar con mucho gusto por tu salud. Y recuerda que el que sana es Yahshua HaMashiach, no el Roe. ¿Qué más? Tengo esto y esto y esto. Perfecto. Voy a hacer esta oración, yo voy anotando en un papel y después eso lo rompo. Ahora, ¿por qué te estoy comentando todo esto? Porque, porque muchos llegan dañados porque fueron abusados. No me refiero a lo sexual, sino abusados en su alma, tienen problemas, tienen muchas cosas. Y ellos vinieron a Pesach y quieren gozarse en Pesach y quieren tomarlo bien. Ahora, yo siempre, a eso voy, atentos por favor. ¿Quién atiende? Yo les digo, esta bendición nada ni nadie te la puede robar, solamente el pecado. Así les he dicho. A ver, a los nuevecitos, así les he dicho. Aleluya. Nada ni nadie te puede robar esta bendición. Solamente el pecado. Entonces ya estás bendecido. No peques más, como dijo Yahshua Hamashia la adúltera. Aleluya. El adulterio nada más es el físico. Oh, almas adúlteras, dice Santiago y Jacob. Entonces, ya. No peques más. Y mira, yo te garantizo, porque lo dice la Torá que te vas hacia arriba y verás el esplendor de Yahweh. Aleluya, no pierdas eso por nada, nada. Ya lo he ministrado. Mirar unas piernas malolientes en la calle y perder una braja, por eso, solamente un loco o una loca, porque hay de todo. No pierdas nada. Consagra tus ojos, consagra tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Primera solo 5:23 y estemos irreprensibles para la venida de Yahshua Mashiach en espíritu, en alma y en cuerpo. Guárdate, ya estás bendecido. Y los hermanos que lleguen mañana, voy a estar aquí ministrando, serán también bendecidos, se romperán maldiciones, se imponen las manos, recuerda. Las manos limpias, para poder imponer las manos con aceite, como marca la bendita Torah, romper maldiciones, bendecir a las personas, a los hermanos, a las hermanas. Y siempre voy a seguir repitiendo eso: nadie te puede robar esta bendición, ni nadie, solamente el pecado. No peques, mantén la bendición. Yahshua HaMashiach dice: Que nadie robe tu corona. Así está, ya tienes la corona de la Hatzalah, de la salvación. Sería una torpeza quitártela por, por cualquier cosa, por cualquier bagatela. No lo hagas, no lo hagas. Mantente en Kedushá. Amén. Aleluya. Ahora, quiero comentarles esto. Anótenlo, por favor. ¿Por qué Aarón se, no se quería acercar al altar? Se consideraba indigno. Y es así como tú te sientes cuando pecas, ya no peques, y no te sentirás indigno. No nos creemos dignos, pero el Eterno es bueno y nos bendice. Entonces él se sintió indigno y dijo: Pero, ¿cómo yo me pongo a pensar? Pongan que no le dijo a, a Moshe, pero cómo me voy a acercar al altar, pero lo ha de haber pensado. ¿Crees que lo haya pensado? Pero si yo cometí esta abominación, ¿cómo me voy a acercar? Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Recuerda lo que ministré el miércoles. Gracia es igual a favor no merecido o inmerecido, como quieras llamarle. Ahora, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué escogió Aarón? Anótelo. Elohim lo escogió por humilde. Es que si es, hizo un auténtico teshua, si ¿sí se arrepintió. Entonces, Elohim lo escogió por humilde. Él se sentía indigno porque sabía lo que era cometer un pecado. Ah, bueno, ok, ahí vamos bien, porque sabía lo que era cometer un pecado. Ahora, pongan mucha atención, lo voy a explicar y ahorita lo anotan. Elohim Yahweh, no anoten, Elohim Yahweh lo escogió para que él fuera el intermediario, recuerda, no había venido Yahshua Hamashiach, para que él fuera el sumo Cohen, o el Cohen Gadol, más bien, y él espiara los pecados del pueblo de Israel. Es decir, escogió a alguien que se arrepintió, que le dolió, que se humilló, que se sentía indigno, que no se quería acercar al altar siquiera. Pero como vio esa actitud, Yahweh desde los Shamaín, desde los cielos, dijo: A él escojo como Cohen. Y él hará expiación por los pecados de los hijos de Israel, porque él sabe el dolor que causa el pecado. Tremendo. Ya cuando lleguemos a vomitar números y veamos la revelación de Coré, de Coré, Coraj, etc., veremos que de eso está lleno el mundo. Bueno, ¿qué tuvo? ¿Qué hacer el Eterno con mi vida para que yo ahora te esté enseñando, Torah, humildemente lo poco que sé? Me tuve que humillar ante Él, reconocerme pecador, hacer un verdadero Teshuvah, apartarme del mundo, y entonces Él va escogiendo así. Y no es el que quiere ni el que corre, sino el que Él tiene Rahem, Baikra, y Él llamó. No se llama a uno solo para hacer roe, porque eso es fracaso total. Entonces, tú que has dicho, yo quiero ser usado en la obra, arrepiéntete para empezar. Sea humilde. Aquí hemos tenido cantidad de gente que ya no está, lógico, orgullosa, que quería ministrar, que quería el, el micrófono, etc. Pero no había datos de arrepentimiento en esas personas. X, estoy hablando desde hace muchos años. ¿Cómo iban a tomar un micrófono? Y ministrar sobre arrepentimiento, si ellos mismos tienen un orgullo que se les ve, dicen Isayahu, que se les ve la corona del orgullo, está recuerdan eso. Entonces, por eso lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Porque se humilló. Eso de Jehová no sé, se sentía indigno, y entonces, por el dolor que sabía lo que es pecar, por eso lo escogió. Aleluya, él es perfecto, Yahweh es perfecto. No necesita consejo ni tuyo ni mío. Bendito es el dos. Ahora, este sacrificio en especial, anótenlo si quieren, este sacrificio en especial fue consumido por fuego directo de los cielos, de los shamaim. Qué tremendo. ¿Te imaginas que esta menora algún día sin que nadie la encendiera, el mismo ruajaco de la encendiera de los shamaim? No gritaríamos todos de júbilo y sobre todo nos postraríamos como se postraron ellos. Aleluya. Entonces anótalo, este, 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 este sacrificio fue consumido directo, por un fuego directo de los shamaín. Por lo tanto hubo dos cosas, júbilo y temor, y temor. Dice el 24, cuando pueda yo leerlo, me dicen un homen, amados. Aleluya. Y salió fuego de delante de Yahweh, de delante de Yahweh. Nadie lo prendió, solamente Yahweh. O sea, ningún ser humano lo prendió, solamente Yahweh. Y salió fuego delante de Yahweh, consumió el holocausto la, con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, exaltaron y se postraron sobre sus rostros. Aleluya. Ahora, pongan atención: que esa misma humillación que hubo en ellos, hay en nosotros. Ahora, voy a hablar sobre mí. Que la misma humillación que yo tuve cuando me arrodillé para pedirle perdón por mis pecados y empezó la liberación en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, esa misma humillación esté actualmente en mí, actual, fresquecita, vamos. Que no se me haya trepado, subido algo de que soy robo y que los discos andan por acá y por allá, pero no somos nada. El único grande es Yahweh. Aleluya, que la humildad que tú presentaste cuando dijiste que te arrepentiste sea la misma. Porque si no, entonces eres mucha levadura, eres un costal de levadura, perdóname la expresión. No estoy ofendiendo a nadie, cada quien si quiere el saco póngase si le, si le queda. Es una, una falsa humildad y pecados horrorosos ofendiendo a la vaca dos y haciendo tropezadero ante otros para que no crean que Yahshua es el Mashiach y después otra otra vez, humildad me arrepiento humildad, me, eso no sirve es una humildad hipócrita total tiene que haber un genuino arrepentimiento por eso estás acá por eso estás acá de la la local y de los hermanos que van llegando y por eso estás conectado aleluya aleluya no, Roe, que se equivoca, yo nunca he pecado. No, todos hemos sido pecados. Fuimos pecadores, de lo peor, cada quien con sus cosas. Y nos arrepentimos de veras, genuino arrepentimiento y hacia adelante. Aleluya. Amén. No sea que alguien se maldiga tomando pesa, por favor, mucho cuidado. Cuando dice Shaul eso en 1 Corintios es que es verdad, porque está inspirado por el Wahakode, muchos no lo creen, pero es verdad. Es verdad, eso, eso es verdad. Mucha gente se maldice, se enferma y hasta se muere. Primero espiritualmente y después físicamente. Cuidado con eso, cuidado. Por eso he ministrado que se va a transmitir pesaj, pero que no me hago responsable si alguien toma pesaj indignamente aquí o allá. Pero no pongan esa cara. Ya hiciste arrepentimiento, ¿por qué pones esa cara? Ya hiciste arrepentimiento, entonces ¿por qué pones esa cara? Ya hiciste arrepentimiento. ¿Por qué ponen esa cara? ¿Ya hicieron arrepentimiento? ¿Por qué ponen esa cara? Exaltamos al Eterno. ¿Ya hicimos arrepentimiento? Aleluya. ¿Ya? Se acabó el pecado. Goodbye. Hasta luego. Hasta nunca el pecado. Amén. Aleluya. Ahora nuestro amado Ag va a empezar a leer el, el capítulo 10. Y en la medida que yo lo considere iré interrumpiendo su lectura. Amén. Nadad y habió hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Hasta ahí nada más. Anoten. Ellos, lo que dicen los Jajamín es que no habían sido designados de hacerlo en ese momento. Uno. Dos. Otros opinan, ahorita vamos a ver lo que se opina, pero vamos a ver realmente lo que sucedió, que se consideraron superiores a los demás. Tres. Estas dos cosas anteriores más la... Falta de experiencia por ser jóvenes los llevó a cometer este pecado y sufrir graves consecuencias, graves consecuencias, mucho muy graves consecuencias, la muerte. La Tanaj no se equivoca, dice que vamos estamos hablando de gente que es es que son santos, pues están apartados. Dice que tienes que honrar las canas. Apréndete eso, joven. Apréndete eso. Apréndetelo y bien. Porque la Torah ya ministré en las Parashot que cuando dice Banim no se está refiriendo tanto al rostro de un anciano, sino a sus canas. Honrarás las canas del anciano. Aleluya. Mira, por eso entonces la casa de Judá. Que aunque no creen que Yahshua es el Mashiach, y es una tragedia porque tienen que creer que Yahshua es el Mashiach, honran mucho a sus jamín, a sus ancianos, a sus, a sus rabinos, a sus morín, los honran mucho. Porque ellos saben lo que dice la Torah original. Es decir, en el hebreo, lógico, es su idioma. Pero muchos no, no toman en cuenta eso. Estoy hablando de gente santa. De gente que tenga canas, pero que sea santa. Yo conozco muchos boyín que tienen canas, eso no hay ningún. Yo conocí a uno que le llamaban el cebollón. O sea, parecía cebolla. Era un pecador del diablo. No, no, yo me estoy refiriendo a gente santa. Apréndete eso, joven que estás ahí, jovencita que estás aquí, jovencita que estás aquí y jóvenes que están allá. Honra a los ancianos, a los kadoshim. Aparte es que honres a tu padre y a tu madre, aunque sea tu padre un borracho, lo tienes que honrar. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de que eres mesiánico y que tienes que estar sujeto a autoridades y que tienes que honrar las canas. Porque si no te maldices, muy feo. Mira, aquí está el ejemplo. Dos jovencitos. ¿Qué han de haber pensado? Porque estas opiniones de los jejiminos están sacadas de contexto. Si no habían sido designados, ellos dijeron, nosotros podemos. Vamos a suponer que estuvieran sido designados creerse superiores a los demás. No, pues nosotros somos hijos de Aarón, los demás no, etc. Alguna cosa pasó, pero desagradó a Yahweh eso. Presenta la jalel en Kedusha. Presenta la jalel en kedusha, Presenta la transmisión en Kedusha. Presenta el sonido en Kedusha. Todo en santidad. Porque Yahweh es el mismo de ayer, hoy. Y siempre, ah, no, estoy en una quejila mesiánica. Puedo hacer lo que se me pega a la gana, presento la jalén en pecado. Me masturbé hace rato, pero no pasa nada. Te puedes morir, amado. Aleluya. Este tipo de administraciones son las que simbran el corazón. Baruch Hashem. Y si tienes problemas, mejor pasas conmigo en privado. Me dice, Rue, no puedo seguir en el ministerio. Igual para allá, amados pastores, Ruani, porque ya la Kehla es muy grande. Bendito es el abacato. Si somos parte del remanente, ¿eh? no somos el remanente, nada más somos parte del remanente. Hay hermanos salvos que no tienen gozo y paz, pero son salvos, porque gozo y paz no salva a nadie. Salva a Yahshua HaMashiach. Presenta todo en santidad. Aleluya, aleluya. Si piensas que no pasa nada, cuidado, se ve que no has aprendido nada ni el Aleph de la Torah. Entonces tengamos cuidado con ellos. Sí, por favor. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Y salió fuego así como consumió el Holocausto aquí el fuego porque el Eterno es perfecto. Él dice no incinerar y después vamos a hablar, vamos a hablar sobre el libro de Crónicas y otros libros. Vámonos por partes. Aquí está hablando de Juanín no de pueblo común, de civiles está hablando de Quanín. ¿estamos de acuerdo? no los quemó porque la incineración, incineración es abominable ante los ojos de Yahweh él no podía quemar a unos Juanín imposible, conociendo la Torah, los atributos de Logín, algo de los atributos de Logín y conociendo algo de la Torah y digo algo porque no sabemos nada hasta que venga Yahshua jamás yo nos enseñe y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh ¿Cómo es eso entonces? ¿Los quemó o no los quemó? No los podía quemar, no los podía incinerar, porque eran cuanín. Ahora tú vas a decir, pero, pero ¿cómo es eso entonces? Mira, yo he visto morir a mucha gente, no vamos a hablar de eso porque estamos en Shabbat, pero, pero hay cantidad de formas que el Eterno hace para llamar las almas a juicio. Cantidad de formas. De la manera que menos te lo puedas explicar. Atragantamiento, el Eterno permite que unos demonios vayan y agarren el, el, el cuello de una persona y lo atraganten y se muera. Caerse de, de un escaloncito y pegarse en la nuca y, como decimos, desnucado, etc. El Eterno se vale de todo. No quita la vida el diablo, la quita Yahweh. Aleluya. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasó? Según los Jamín. El fuego directo entró por la nariz y los mató. En pocas palabras, para que te quede más claro, les quitó el espíritu. Y ya. Porque las vestimentas ya estaban consagradas y algo que está consagrado no se puede quemar. ¿Sí queda claro? Por eso me atrevo a decir así con firmeza que no los quemó, o sea, no los incineró porque ya está si era una mitzvah dada del Eterno, que no se podían desgarrar las vestiduras, menos quemarlas. Ahora, el Eterno podía hacer eso y más, pero el Eterno no contradice su Torah, porque él es perfecto. Y dice, y salió, y salió delante de Yahweh y los quemó, fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Cosa lamentable, muy lamentable, muy lamentable. Ahora, anoten esto, amados, por favor. Nadav y Abihú, que son los dos que marca aquí el, el, versi, el verso 1, se creyeron superiores, anótalo. Si no lo anotaste, anótalo. Y sufrieron esta fatal consecuencia. Ahora, tú sigues creyéndote superior a los demás. Y mira lo que te estás buscando. El orgullo es el peor pecado. Así que todos caminando parejitos. Y no por eso se te va a ir el gozo del Shabbat. Aleluya. Aleluya. Ahora, si quieres irte a una quejilada donde se solape el pecado, porque el que está ahí dice que de rabino es un inútil y no sabe hacer nada más que pasar la charola, etcétera, para que le caigan los pesos, pues puede decirte, no hay ningún problema. Eso lo he ministrado. Pero tú viniste aquí y viniste de tan lejos para escuchar palabra yo sé que estás gozoso. Aleluya, yo sé que estás gozoso, no, no me refiero a ti. Pero si hay alguien aquí que esté fallando, arrepiéntase, arrepiéntase porque viene pesa. Bendito es el abacadosh. Ahora, ellos presentaron, anótelo, fuego profano. Y no será fuego profano dar una jalel, o una transmisión, o una clase en la escuelita después de haber visto algo muy malo. Es lo mismo, es lo mismo. El ojín es el mismo de ayer, y siempre es que te piensas, no, por eso te dije esto. Te dije muy claro el miércoles, parecería una paradoja. Dije, había más gracia en el antiguo que en el nuevo. ¿Y cómo si ya vino Yahshua? ¿Cómo si ya vino Yahshua? El que tiene por inmunda la sangre del Mesías, ese está perdido. Ese está perdidísimo. El pue... Aquí había juicios especiales, pero el pueblo pecaba y llegaba a Yom Kippur y podía ser perdonado el pueblo. ¿Es así? ¿Es así? Y otra vez volvía a pegar y los perdonaba el Eterno. Pero ahora el que peca voluntariamente es como si pisoteara la sangre del Mashiach, Yahshua. Está en Hebreos 10, 26 en adelante. Entonces ellos presentaron fuego profano. Ahora, ¿de dónde salió el fuego? Según la Torah original del arca. El fuego que los mató salió del arca. Y para qué? Mira, es que hay algo que vamos a platicar después fuera de Shabbat sobre la muerte. ¿Cómo es eso? Son cosas muy complicadas, pero lo vas a entender porque eres, tienes sabiduría. ¿Por qué dicen, lanzó el último suspiro, etcétera? ¿Por dónde se, 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 se expira lo último? ¿Por la boca? ¿Por la nariz? Es por la nariz, porque ahí se respira. Los niños respiran solamente por la nariz. Por eso cuando ellos tienen catarrito, se desesperan, están llora y llora, porque ellos no saben respirar por la boca. Tú y yo respiramos por la nariz y por la boca. Pero el mandato de Yahweh es que respiremos por la nariz. Por eso nos puso la, af, la nariz. Amen. El último respiro es por la nariz, no por la boca. Qué tremendo. Ah, eso es medicina. Después hablaremos de eso. Entonces, por lógica. Tenía que quitarles el espíritu a través, a través, a través. Es un decir, porque el espíritu no se ve. Pero Él, 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 él nos hizo un miscal, tenemos un cuerpo y entonces el fuego entró por la nariz, les quita el espíritu y los mata. Él es el creador de todo y puede hacer todo lo que Él quiera. Ahora, los cuerpos están, estaban intactos, aunque dicen las traducciones que los quemó, no, ya ministra que no hay incineración y las vestiduras tampoco. Las vestiduras ya estaban consagradas. Ahora, por favor, continúa con el 3 al, al 6, por favor. Amén. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Y Aarón cayó. Eso es muy importante. Y Aarón cayó. Y todavía hay mesiánicos. O bueno, yo creo que se dicen mesiánicos, pero no lo son. Roe, ¿por qué se llevó Hashem Yahweh a mi hijo? Cállate, cállate. Aquí cayó Aarón. Hay que aprender de los varones de Elohim. Aleluya. Roe, ¿por qué se llevó a mi hija? ¿Por qué se llevó... Hay un varón. Y no mencionó. En Estados Unidos de Norteamérica Él me hablaba, su hijito ya estaba muy grave Y te mando saludos, que el Eterno te bendiga Mi amado Aj, no digo tu nombre por respeto Y me hablaba, Roe Mi hija ya está muy grave en el hospital Mi hija está muy grave Él puso el nombre Job Hey Bab Hey En la habitación de la nena Y entró una me, Una doctora Judía Y vio el nombre Y él es miembro, este hermano es miembro de esta congregación allá en Estados Unidos. Y entonces, dice, él solamente puede sanar a su hija. No mencionó el nombre, pero él es, ella es judía ortodoxa. Y ellos dieron, este hermano dio un precioso testimonio. Y si empiezas a llorar, ah, perdóname, no te quiero lastimar en Shabbat, pero tu hija no cabe duda, está en Shamay, como te lo dije. Y entonces... Eh, Todavía le puso el, 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 el teléfono, yo la bendije en el nombre bendito de Yahshua Mashev, si no mal recuerdo, fue así. Él, la niña salva, y él ya estaba perfectamente bien convencido de que el Eterno no quería sanar a su hija y que se la iba a llevar. Y él, este hermano, cayó. Y aquí no fue por juicio. No entendemos muchas cosas y no somos jueces para ponernos a explicar por qué se llevó a la nena. Pero él cayó. Mira, entonces, dije el 3, dijo Moshe a Aarón: Esto es lo que habló Yahweh diciendo: en los, que a mí, en los que a mí se acercan, me santificaré. Entonces, acércate al altar y cántale, pero en santidad. Transmite en santidad. Pon la mesa de Shabbat en santidad. Dale del pan a los hermanos y a las hermanas en santidad. Si no, mejor ni te acerques. Es lo mismo. No, Ro, es que no estamos en Jerusalén, no es el Bethamitash. No, no estamos hablando si estamos o no en Jerusalén, en el templo. No, estamos en la presencia de Yahweh. ¿Es así? ¿O crees que la presencia de Yahweh solamente es en Jerusalén? No, no, no es así. ¿Que la, en Jerusalén se siente una presencia especial? Claro que sí. Claro que sí, eso es definitivo. El Eterno puso ahí su nombre, pero no te acerques si no estás en santidad. Mira, entonces dijo Moshe a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los, que a, mí se, en los que, a, que a mí se acercan, me santificaré. ¿Cómo? ¿Acaso nosotros vamos a santificar el nombre de Yahweh? No, se exalta el nombre de Yahweh entre los Goyim, y en mi presencia de todo el pueblo seré exaltado. Aleluya, como en un momento más lo vamos a exaltar. Y Aarón cayó. En pocas palabras, te voy a parafrasear lo que le dijo. Te, lo voy a parafrasear, ¿Si ¿Sí están todavía? ¿Qué es lo que le dijo Moshe Aarón? Esto es lo justo ante el Eterno. Lo estoy parafraseando: que tus hijos hayan muerto por no haber hecho el servicio dignamente. Y Moshe y Aarón cayó. No dijo nada. Tremenda lección. ¿estamos preparados para eso? ¿para la gran tribulación? ¿para que callemos? no nos vamos a someter a la bestia, lógico Yahshua HaMashiach le reprenda, nos vamos a seguir sometiendo a Yahweh nada más, nada más Yahweh quién es Yahshua HaMashiach, ahora miren en el verso, leíste hasta el 2 verdad a ver sigue con el 4 y hasta el 6 perdón y llamó Moshe a Misael y a El -Safán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del Mishkan, fuera del campamento. Ahora aquí era muy importante sacarlos ya. Y llamó Moshe a Misael y a El hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Voy a explicar. Bendito es el Abacados. Ahora, sí, sí queda claro de Aarón cayó, cayó, cayó Aarón. Es decir, ese callar si quieres ponlo ahí, aceptó fielmente la voluntad de Yahweh, aceptó fielmente la voluntad de Yahweh. Ahora, todo lo que hace nuestro Elohim Yahweh es justo y tiene un propósito que no entendemos, pero hay que aceptar su voluntad como la aceptó nuestro amado Haga ya en Estados Unidos. Ahora, en el caso de Eleazar y Itamar, no se acercaron ellos, no, no se allegaron a los cuerpos por haber sido ungidos un poquito antes. Ellos no se acercaron, no los mandó Moshe a ellos. ¿Vamos bien? Ahora, fueron Mishael, realmente en hebreo, y el Zafán. Acérquense. Miren, aquí también dice: Y llamó Moshe a Mishael y a Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos. Pero este acercaos, este acercarse, otra vez en hebreo, significa acérquense. Ellos no se, no se querían acercar. Es una insistencia: acércate. Acércate y saca los cuerpos. Acércate. No se querían acercar. Anótelo así, por favor. Es una insistencia: acércate. ¿Por qué estaban ¿Por qué.? ¿Por qué? porque ellos estaban impresionados por haber visto morir a sus primos hermanos. No eran hermanos como tal, sino primos hermanos, aunque aquí dice Ajín como hermanos. Entonces ellos estaban impresionados por haber visto eso. Ahora no los podían tocar directamente, los sacaron con unas varas de metal. Eso marca la tradición y no es, no es ni Torah oral, ni... No, es lógico que no los iban a tomar, se impurificaban. Aleluya. Entonces sí quiero aclarar esto porque es importante. Las ropas y las túnicas, o sea, sus ropas, sus túnicas, todo quedaron intactos porque ya estaban consagrados y el Eterno no, no iba a contradecir su Torah de quemarlas. sino si estaba mandando que no se rasgaran, imagínate que el Eterno es, es, es bueno, bendito es su nombre. Aleluya. Y ellos se acercaron, el cinco y los sacaron con sus túnicas. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Amén. ¿Cuánto saca? El cinco. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas. Subraya. No se quemaron las túnicas. Y mira, tú ya estabas pensando de maloso. No, está equivocado el rey Sí se quemaron. Aquí está. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces no pienses antes porque te maldices. Mejor estudiamos Torah despacito y le vamos entendiendo todos. Aleluya. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moshe. Entonces Moshe dijo a Aarón y a Elazar y tamar sus hijos, aquí ya son sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la queguilá. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. A ver, todos el seis, amén Entonces Mose dijo a Aarón y a Eleazar e a sus hijos, no descubrades vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la tribuna. Ahora ya. Aleluya. Acabaron. A ver, sigan, por favor. Aleluya. Perdón. Ahora, ahora entiendes por qué la la no es tradición judía que cuando alguien hace duelo se llegue y se le rasgue la ropa. Aquí está. Es Torah. Es señal de duelo. No es una tradición judía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si ¿Sí han visto películas, ¿verdad? Entonces ya sabes. Entonces, pero a los Juanín les estaba prohibido. Entonces, rasgar, anótenlo, por favor, y voy terminando. Las ropas por parientes cercanos. Eso es válido como duelo. Según la torá como una señal de, de duelo pero los juanin no podían hacerlo porque eran sus vestiduras no rasgaréis vuestras vestiduras sí recuerdan caifás rasgó sus vestiduras él violó la propia torá si ¿Sí recuerdan vamos bien ¿cuántos hay acá sí. aleluya lo importante es que no estés acá que estés pero bien atento para que vayamos aprendiendo entonces a ver, no descubráis vuestras cabezas, ok, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. No descubráis vuestras cabezas. Ahora entiendes por qué usas tu cabeza, en, en tu cabeza cobertura. Aquí está. Apocalipsis 1:6, Él nos hizo Coanín. ¿Está? Entonces tienes que traer tu cabeza cubierta. No es, mira. La kipa no es un invento judío, está aquí, allá. y si eso nos hizo Juanín. tenemos que andar trayendo nuestra cabeza cubierta. ¡Aleluya! aleluya, aleluya, tu cabeza, mira, entró apenas un joven, tiene con nosotros poco tiempo, va muy bien, bendito es el abacadosh. Lo estoy ministrando yo y otros hermanos, me mencioné primero porque es mi obligación como rebe, ministrarlo primero y él va a la escuela con su kipa. Su cabeza cubierta y su zip, zip Tremendo. Es que entendió. Pero cuántos no hay payasos cobardes que salen de acá y se quitan. No, que no me vean que soy israelita. Vas al mismo infierno por hipócrita y levaduroso y de todo. Y tú dirás, pero ¿cómo voy a ir al infierno si no me quiero poner la equipa o, o, o la cobertura de la cabeza? Es que es una mitzvah. Si es que eres Juanín. Si no, pues entonces quién sabe qué cosas seas. Estas, estas ministraciones, como que a algunos les lastima el alma. No, te lastima el alma porque estás en pecado. Hazte Shubá, arrepiéntete y sálvate. Para mí no hay ningún problema entrar en traer mi cabeza cubierta todo el tiempo. Estoy comiendo mi cabeza cubierta. Voy al consultorio, mi cabeza cubierta. Voy a otros, mis negocios, lo que tú quieras fuera de Shabbat, mi cabeza cubierta. Aleluya, aleluya. La mujer igual. Ya lo hemos ministrado sobre la cobertura. Ahora, eh, en este caso, a ver, en conclusión, no es una tradición judía, pero sí les prohibió que rasgaran su, sus vestiduras, porque ellos estaban consagrados a Yahweh en astrología. Ellos ya estaban consagrados. Ahora, dice el 7 al 10, amén ni saldréis de la puerta del Mishkan de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moshe. Y Yahweh habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el Mishkan de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Hasta ahí nada más. Ahora, anoten esto, la prohibición de tomar alcohol... Es antes de cualquier servicio. Podían tomar una copa o dos y, por cierto, pongan mucha atención ahorita. Podían tomar una copa o dos. En esta cena de Pesaj, vamos, aquí vamos a tomar una copita, pero si vas a cenar una copa o dos de vino y ya nada más, nada más. Pongan mucha atención, por favor. ¿Quién atiende? Muchas veces el anfitrión. Pues quiere quedar muy bien, no lo hace de maldad, pero dice, ¿quiere usted otra copa de vino? Sí, y otra copa de vino, sí, y otra copa de vino, sí, no, nada de eso. En esa congregación no se ministra eso. Una o dos copas de vino y se acabó. Porque no somos borrachos, somos hijos del Eterno. Aleluya. Es que sobre eso me han escrito bastante, me dicen, oiga, aquí hay un roe que se toma una botella de vino cada Shabbat. Llévalo a una pulquería o a otro lado, o sea, que se emborrache. No, ese no es Roe, es un borracho. ¡Qué tremendo! No debe de ser así. No de... Mira, de la casa de Judá, tomar lo bueno y lo demás en la fiesta de Purín, ponerse hasta atrás, como dicen, borrachos, hasta poder... no poder pronunciar el nombre de Amán, es una abominación eso. ¿no? No, nosotros no hacemos eso. No hacemos eso. El Eterno nos quiere cuerdos. Aleluya. Entonces, concluyo. El hecho de prohibir es el, el tomar alcohol, lógico, era porque es un, es un trabajo, es el más preciado de los trabajos, servir al Eterno. Imagínate que los hermanos tocaran borrachos. No sería lo correcto, o que tú transmitieras, que aunque hablan de ustedes, me refiero no criticándolos, o sea, dicen, no, mejor en el servicio, mejor en el servicio. No, nosotros estamos haciendo lo posible, lo imposible lo hace Yahweh. Que falle el internet en tu país no es nuestra culpa, pero los hermanos están haciendo su mejor esfuerzo y no están borrachos. Están cuerdos ahorita. Y hasta después de jamás, y hasta después, hasta siempre cuerdos. Aleluya. Ahora, todo esto que les he ministrado hasta ahorita, mira, dice aquí y habló Yahweh, el 8 el, el y habló, y Yahweh, perdón, habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el Mishkan de reunión. No les está prohibiendo tomar una o dos copas de vino, sino para el servicio. Para que no muráis, ¿te das cuenta? Y este pastorcito, con una botella cada Shabbat. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Diez para poder discernir entre lo santo, lo católico y si lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Cómo voy yo, y con esto termino, como roe decirle a alguien, debes de aprender lo que es justo, lo que es limpio, si yo fuera un asqueroso? ¿Cómo? No puedo. No tendría yo ninguna autoridad, no tendría yo ninguna autoridad, de no tendría yo ninguna autoridad, entonces, ¿cómo poder estar aquí y decirles, miren, hagan así, toda la baja? Miren, hagan así, háganlo, háganlo de esta manera, si yo llevara mis cosas mal. Est, estos estudios son los que necesitamos. No palmaditas acá, de, qué bonito estás, te queda muy bien el talit, te ves precioso. Mira qué hermosa se te ve tu mitpagat, qué bueno que se te vea bonita tu mitpagat y que estés bien vestido con tu talit, pero que estemos vestidos para las bodas con Yahshua. hamashiach. Exaltemos al Abacadosh. Hallelujah!